En el estudio tenemos al joven Albert Casals. Él es de origen catalán y tiene 22 años de edad. Él ha viajado en al menos 65 países del mundo y ha escrito dos libros. Uno de ellos es El Mundo Sobre Ruedas y Sin Fronteras. Hola Albert, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Oye, bueno, coméntanos, ¿qué es lo que te motivó a viajar por todo el mundo? Pues nada, me apetecía, simplemente desde que era pequeño había querido viajar siempre, entonces a los 15 años pues me fui y empecé a viajar, y desde entonces pues he estado en los 65 países hasta ahora. ¿Cuáles has visitado? ¿Qué países? ¿Quieres que te diga los 65 países? ¿Alguno de ellos entre los más importantes? Todos son importantes, pero no, he estado en toda la costa oeste de África, he estado en la mayoría de Asia, en Oriente Medio, todos los países de Europa, fui de Argentina a Panamá, en Sudamérica, en Estados Unidos, pues sí, es que claro, son muchos. Me imagino. ¿Y cuál es tu experiencia? ¿Qué te ha dejado a ti de manera personal, de manera pues profesional también se podría decir, ¿no? Bueno, no sé, simple, es que tampoco es por una experiencia en concreto o algo así, sino simplemente viajo porque es lo que me hace feliz. Entonces, nada, pues en cada sitio vas aprendiendo otras maneras de vivir, de hacer las cosas, de pensar, y de eso se trata, eso es lo bueno de viajar así. ¿Y qué te ha parecido México? ¿Es la primera vez que vienes a nuestro sí, país? Claro, claro, sí, es genial. Pues la cultura es parecida a la de Latinoamérica, entonces siempre es una cultura mucho más abierta que la de Europa. La gente te acoge en su casa, te invita a comer. Además, ten en cuenta cómo viajo yo. Yo viajo sin dinero, viajo en aventón todo el tiempo, de un país al siguiente. Entonces, para viajar de esa manera, pues países como México son geniales por eso, porque siempre estás conociendo gente y estás haciendo lo que realmente importa a la hora de viajar de esa manera. Oye, cuéntame de tu familia. ¿Qué haces en un día normal que no andas visitando otro país que no sea España? Bueno, lo más normal es que esté viajando por algún país, pero no, no sé, cuando estoy en Barcelona hago muchas actividades, desde explorar sitios abandonados, nos gustan los videojuegos, hacemos unos videojuegos, me gusta escribir, leer, estudio filosofía de vez en cuando, depende, incluso en casa hago básicamente lo que quiero, porque es lo que importa en realidad, ¿no? Hacer lo que te haga feliz, entonces. Okay. Y bueno, ¿cuántos años tienes ya? Que andas viajando por todo el mundo. Tengo 21 años. Ajá, empecé a viajar a los 15 y ahora tengo 21. Ah, bueno, hace dos días es 22, es verdad. Fue mi cumpleaños el 18 de julio. ¿Y cómo han sido estos viajes en silla de ruedas? Ah, es lo mismo que ir caminando prácticamente. Realmente yo puedo bajar y subir escaleras. He ido por selva, por desierto, por todo tipo de terreno, escalo. Entonces, bueno, pues realmente no hay mucha diferencia. Es como llevar gafas. Esto no ha sido, pues, muy fácil, ¿no? Que digamos. No, sí ha sido fácil. ¿Sí? Sí, es fácil. De verdad, lo podrías hacer tú fácilmente. Es solo querer hacerlo. A ver, es que no es una dificultad como, no sé, como, no, simplemente, pues, es aprender a hacer lo básico, a pedir aventón, a dormir, que no te importe dormir en la calle o en los parques o en la playa. Pero, si no te importa nada de eso, pues ya, realmente sí es fácil, no tiene ninguna dificultad. Y bueno, tú estudias, trabajas. ¿Qué haces? Bueno, básicamente viajar y hacer lo que me haga feliz, porque como no necesito dinero para viajar, pues no necesito tampoco trabajar para tener dinero, entonces pues puedo hacer lo que quiera. Pero bueno, no sé, también cuando tengo ganas y estoy en España, pues estudio filosofía, he hecho 2 años de filosofía en la universidad, pero bueno, es eso, porque me apetecía, porque me gustaba. ¿Y de qué tratan estos libros? ¿Hablan acerca de tu experiencia en estos viajes? Sí, de los viajes. El primer libro es de los viajes entre los 15 y los 18 años, y el segundo de los 18 hasta los 20, entonces de eso van, sí. Cuéntame alguna anécdota, una experiencia que te haya marcado la vida en alguno de tus múltiples aventuras. Es como si te pregunto, cuéntame una experiencia que te haya marcado la vida en alguno de tus múltiples domingos. Y claro, has vivido mil cosas en los domingos de tu vida, ha habido muchos domingos. Es muy difícil, no lo sé, siempre me preguntan eso y hay mil cosas. No sé si quieres algo más concreto o algo así, pero una experiencia sin más es difícil de decir. No sé, ¿qué tipo de experiencia o qué? No sé, alguna actividad extraña que hayas conocido, que hayas comido. Es que viajando en aventón, mil cosas, desde viajar encima de un camión, de un tráiler lleno de sandías, comer, he comido jugo de rana, hormigas, insectos, cosas así más consideradas raras. Pero bueno, también estaba bueno. No sé, te pasan mil cosas, es que son mil cosas, y algo.
unas veces que casi muero, como yo qué sé, cuando fui a dormir a Tailandia y me desperté con un huracán, o cuando me quedé atrapado en un castillo abandonado en Escocia en invierno, o cosas así que pasan, pero no sé, no, es que hay mil tipos de experiencias, entonces es difícil. ¿Qué te dice tu mamá, tu papá, tus hermanos, por ejemplo? ¿Qué te dicen? No, pues están felices porque yo estoy feliz. A ver, en el fondo la mayoría de padres lo que quieren es que sus hijos sean felices. Luego, si yo soy feliz viajando, pues tengo que viajar, no hay otra. Entonces, nada, cuando... Como saben que estoy bien y que estoy contento, están contentos. ¿Algo que quisieras agregar, Albert? ¿Un mensaje para, pues, para la juventud o para la sociedad en general que nos está viendo? Que hagan lo que quieran, que no hagan ninguna otra cosa, que piensen qué es lo que realmente quieren hacer y lo hagan. Para eso estamos, si no... Cuéntanos de tu filosofía de vida, que simplemente es ser feliz. Claro, no sé, yo creo que, bueno, realmente lo que más importa en la vida es ser feliz, si no, no sirve de nada estar vivo, ¿no? Y no es ya simplemente a nivel egoísta, sino siempre también somos felices, haciendo felices a la gente que queremos, ¿no? Pero, bueno, pues es eso, se trata de ver qué es lo que realmente te hace feliz y hacerlo sin pensar que no vas a poder, o sin tener miedo, o sin descartar algunas opciones por prejuicios o por razones, simplemente de todas las opciones que hay en la vida realmente, de todas las opciones que tienes ahora mismo, hacer la que te haga feliz. Ah, ok. No sé. Bueno, y algo, por último, ¿algún proyecto? Tienes una película, ¿verdad? Próxima a estrenarse. Sí, en octubre, bueno, me saldrá en España en los cines, no sé, está bien, fue divertido hacerla. Ok, bueno, con eso nos quedamos, Albert, muchísimas gracias. No, que vaya bien, gracias. Gracias, muy buenas noches.